ello. El señor gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí. Agradecemos su asistencia a todas y todos ustedes. El día de hoy se lleva a cabo la reunión de coordinación interestatal para la construcción de la paz y seguridad entre los estados Zacatecas y San Luis Potosí. Se encuentran con nosotros los integrantes de la Mesa Estatal de Paz y Seguridad del Gobierno de Zacatecas, la licenciada Gabriela Caterina Pinedo Morales, secretaria general de Gobierno, general Hugo Humberto Pedrosa Salazar, comandante de la 8ª Zona Militar, general Leonel Alcaraz Alarcón, coordinador estatal de la Guardia Nacional, general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública en el estado, maestro Osvaldo Cerrillo Garza, secretario técnico estatal, doctor Francisco José Murillo Ruiseco, fiscal general del estado, licenciado Pascual Ortiz Mejía, jefe de estación del Centro Nacional de Inteligencia. Asimismo, los integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad y Paz del Gobierno de San Luis Potosí, el maestro J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno, general brigadier, diplomado de Estado Mayor Mario Arturo Fuentes Guevara, comandante de la 12ª Zona Militar, coronel Luis Armando Maldonado Ruiz, coordinador estatal de Guardia Nacional, maestro Rodolfo Hernández Limón, delegado de la Fiscalía General de la República, maestra Diana Mena Acero, jefa de estación del Centro Nacional de Inteligencia, general de división, diplomado de Estado Mayor Guzmán Ángel González Castillo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el estado, el maestro José Luis Ruiz Contreras, fiscal general del estado, el licenciado Jorge Alberto Perales Rosas, secretario técnico estatal. Asimismo, damos la más cordial bienvenida al licenciado David Monreal Ávila, gobernador constitucional del estado de Zacatecas. Está con nosotros el licenciado José Ricardo Gallardo Cardona, gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí. A continuación, se celebrará la firma del convenio de coordinación y colaboración interestatal para la construcción de la paz y seguridad. Suscriben el señor gobernador constitucional del estado de Zacatecas, del estado de San Luis Potosí. Con el propósito de reducir los índices delictivos de Zacatecas y San Luis Potosí, se celebra el presente convenio para implementar estrategias conjuntas en los límites de ambos estados, con la finalidad de tener una mayor coordinación operativa entre las autoridades que integran ambas mesas. El trabajo conjunto apegado al respeto a los derechos humanos, prevención, investigación y persecución del delito. Señoras y señores, escuchemos los comentarios del licenciado David Monreal Ávila, gobernador constitucional del estado de Zacatecas. Muchas gracias. Quiero reconocer la visión progresista, comprometida, la convocatoria del gobernador Ricardo Gallardo. Agradecerle también su anfitrionería. Agradecer y reconocer el trabajo que ha venido realizando y el acompañamiento en esta firma de construcción de paz a las mesas de seguridad y de construcción de paz, a la del estado de San Luis Potosí y a la de Zacatecas. Sin duda, este será un momento memorable, porque el tema de temas en esta república es el de la seguridad.
es el que demanda la atención y es la asignatura pendiente. Por eso, lo celebrado esta mañana aquí en San Luis Potosí es el principio para estos dos estados de la pacificación de nuestras fronteras, la pacificación de nuestros estados y la contribución para la pacificación de nuestro país. Pondremos, porque así nos hemos comprometido, recurso público, colaboración y coordinación para operativos conjuntos de combate al delito. Pondremos la coordinación para llevar a cabo desarrollo económico, desarrollo en la parte industrial, porque el asunto de seguridad, como lo ha dicho nuestro presidente, donde también el día de hoy quedó plasmada la ratificada la voluntad de acogernos a esta Estrategia Nacional de Pacificación. No solo es el combate al crimen, al delito, sino la atención a la causa. Y esta vecindad será virtuosa. Esta vecindad con San Luis nos llevará a ese anhelo de pacificación y de atención a muchas de las necesidades sociales que tienen nuestros estados. Espero que este convenio, esta firma de convenio, sea eso, el principio de la pacificación de nuestras fronteras y de nuestros estados. Enhorabuena, mi reconocimiento también a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional, a las Fiscalías, a las Secretarías de Seguridad, por ese compromiso y por ese actuar a través de los días. El día de hoy también estuvimos analizando el impacto de los principales delitos que suceden en estas zonas limítrofes y podemos dar cuenta de que los esfuerzos que ha estado haciendo cada uno de los estados nos ha llevado a la disminución del delito. Así lo manifiestan las estadísticas. En el caso de San Luis, tiene el gobernador, lo compartió, casi el 30%. En el caso de nuestro estado, el de Zacatecas, tuvimos una disminución del 18% promedio. Y con la firma de este convenio, seguramente en futuras reuniones estaremos informando de los resultados de el producto y de la buena coordinación y actuar de estas dos entidades federativas. Nuevamente mi felicitación, mi reconocimiento, gobernador, a nombre del pueblo de Zacatecas y de nuestra patria, que sea por el bien de México. A continuación, escuchemos el mensaje del licenciado José Ricardo Gallardo Cardona, gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí. Muchas gracias, saludo antes que otra cosa mi amigo David Monreal, gobernador de Zacatecas. Gracias, David, estás en tu casa en San Luis Potosí. Saludo a cada uno de los integrantes de la Mesa de Construcción para la Paz por Zacatecas. Muchas gracias por su visita a este hermoso estado. También a la Mesa de Construcción por la Paz en San Luis Potosí, muchas gracias por siempre colaborar con nosotros. A cada uno de los medios de comunicación que hoy nos acompaña, gracias siempre por su cobertura y por el buen ánimo de estar aquí llevando la noticia a todas las partes del país. Hoy San Luis Potosí se congratula en recibir al máximo mandatario del estado de Zacatecas, David Monreal. Muchas gracias, David, en verdad agradecer esa colaboración que estás haciendo con nosotros. Sin lugar a dudas es muy valiosa. Lo que acabas de comentar es el principio de la pacificación de la frontera Zacatecas-San Luis Potosí y hoy damos comienzo a trabajos coordinados porque, como lo decíamos hace un momento, la delincuencia no conoce de límites geográficos
ni límites territoriales. Cuando las Fuerzas Armadas y Zacatecas hacen un operativo en Zacatecas, la delincuencia corría para San Luis y ya no podían perseguirla. Cuando San Luis hacía los operativos en las delimitaciones con Zacatecas, la delincuencia corría, huía para Zacatecas y ya no había resultados. Eso es la desventaja que teníamos ambos estados, ambas entidades federativas, en esos límites geográficos de ley, que lo único que favorecían era a la delincuencia. Hoy estamos dando cumplimiento con este convenio, donde lograremos una coordinación total y donde podremos entrar a ambos territorios, a ambas fronteras, a trabajar contra la delincuencia. San Luis Potosí, el 2022, como todos lo saben, tuvo una disminución del 32% en los delitos de alto impacto, pero eso no es suficiente. Tenemos que ser más óptimos y lograr bajar todavía más para lograr esa pacificación. Y hoy, con este gran convenio con Zacatecas, estamos dando un paso firme para poderlo lograr. Felicito también al estado de Zacatecas por esa gran labor, que no es nada fácil, en bajar un 18% la incidencia delictiva en Zacatecas, a las Fuerzas Armadas por ese gran trabajo, y sobre todo que hoy es el principio también de una coordinación, como lo comentaba nuestro gobernador de Zacatecas, también en temas de industria, en temas culturales. Estará el Chantolo en Zacatecas, también queremos adelantarlo, estará el Chantolo en Zacatecas, y así también lograremos tener el Festival de Zacatecas en San Luis Potosí. La parte cultural debe de unir a estas dos entidades federativas y estar por sobre todo de cualquier desorden público que se pueda avecinar. Por eso hoy estamos de fiesta. Gracias, gobernador, por aceptar, y gracias por estar aquí en este hermoso estado que te recibe siempre con las puertas abiertas. Muchas gracias. Comenzamos con la sesión de preguntas y respuestas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Para preguntarle, gobernador de Zacatecas, primero, pues este 18% del que usted habla es ya casi al final de su sexenio. En estos momentos, ¿haría también o hay algún convenio que vaya a hacer con la gente del Consejo de Búsqueda para buscar gente que ha desaparecido en su estado? ¿Sí, no? Y también, si nos podría hablar, ¿cómo van a ser los operativos precisamente en la carretera Zacatecas, ya que, bueno, pues ahí siempre asaltan a la gente? Muchas gracias. Primero, decirle que es al principio del sexenio, porque este es apenas nuestro segundo año, tenemos un año, 5 meses ya en el mandato, y lo que hemos informado de la disminución del comportamiento del delito obedece al primer año de y meses de ejercicio, al cierre del 22. En el 2021, los meses proporcionales de gobierno, yo asumí la gobernatura el 12 de septiembre, al cierre de diciembre, desde nuestra toma de protesta, mes con mes, estamos midiendo, es una mala medición, están midiendo, digo es una mala medición porque lo que medimos son homicidios, muertitos, todos los días. Y desde el arribo, nosotros arribamos a Zacatecas en los peores índices de inseguridad, iba como la espuma a la alza, y desde el primer mes logramos contener, detener, y a partir del segundo mes la disminución del comportamiento del delito. Así cerramos los primeros meses del gobierno que nos correspondió, y ya en el 2022, sí, en el registro puntual desde el mes de enero hasta el cierre del mes de diciembre, de manera consecutiva, tuvimos
disminución del comportamiento del delito. Entonces, espero, por el contrario, que este 18% del que hemos informado, que por cierto pueden consultar en la propia Secretaría de Seguridad, en las estadísticas que se dan a conocer a través de la Secretaría de Gobernación y en las propias de las instituciones, de las corporaciones. Nuestra aspiración es que podamos superar el porcentaje para lograr este anhelo de pacificación. Entonces, esta firma de convenio que estamos llevando a cabo el día de hoy es un paso más para poder lograr estos objetivos de disminución del delito. Entre ellos, el que usted menciona, hemos ya desde hace aproximadamente un mes puesto énfasis en el problema de asaltos en carretera y ahora particularmente en donde nos estaban pegando un poco más, que eran las famosas madrinas de transporte de vehículos y algunos que otros también de particulares, se incrementó la vigilancia y operativos a cargo de la Guardia Nacional. Ahora tienen, para el caso de las madrinas, un acompañamiento desde el ingreso al estado de Zacatecas hasta la conclusión de la frontera, porque estamos empeñados en que pronto podamos estar atendiendo de manera contundente, como ya lo estamos haciendo, este delito que sí nos ha pegado en algunas carreteras, particularmente en la de Concha del Oro, hacia Saltillo, hacia Nuevo León, y la que va hacia Torreón, Ciudad Juárez. Acá ha sido menos, pero ya lo estamos atendiendo. Y en la siguiente reunión de trabajo que sostengamos, así como se mide el comportamiento del delito, lo vamos a hacer. Que, por cierto, en todos los delitos, nosotros estamos hablando del homicidio, pero el tema del secuestro, en el caso de Zacatecas, también logramos disminuirlo de manera casi hasta eliminarlo. De 76 secuestros que en años pasados fueron disminuyendo, a 46, a 36, en el año 2022 solo hubo 8 casos y hemos podido ir resolviendo, por fortuna, este flagelo. Entonces, esperemos que a partir de la firma de este convenio podamos estar dando mejores resultados. Tenemos ya el enlace, no solo eso, hemos fortalecido, hay una buena coordinación con la Comisión Nacional, estamos fortaleciendo la institución, le hemos dotado de mayor cantidad de recursos para mantener esta actividad de búsqueda de personas desaparecidas. Buenas tardes. Preguntarles a ambos gobernadores, previo estudio encaminado a aterrizar este proyecto, ¿cuántos cárteles o grupos de delictivos tienen detectados que operan en ambas zonas? Y el tema también de objetivos prioritarios para estas dos entidades. Y con este proyecto rápidamente, preguntarles también, ¿qué resultados en números, en estadísticas, pongámosle un mediano plazo, sobre todo en ese tema, en la desarticulación de grupos del crimen organizado? Bueno, a ver, en el tema de los objetivos, son totalmente confidenciales, no podemos sacar los objetivos, están a cargo de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, de las mismas instituciones estatales, las fiscalías, están bien definidos los objetivos, por cartel incluso, y bueno, pues no podemos dar a conocer si no se nos van. En el tema de los carteles, en el caso de San Luis Potosí, hay activos 4 operando en la entidad federativa, y bueno, pues hemos estado replegándolos hacia las orillas, mas sin embargo, vuelvo a decir lo que comentó el gobernador David Monreal, siempre hoy con un documento que nos pueda ayudar a poder pasar las delimitaciones que era donde se escondían o se iban, el actuar de las fuerzas federales y de las fuerzas estatales, sin lugar a dudas, van a dar mejores rendimientos y resultados. Quiero agrandar un poquito el tema del gobernador David Monreal,
él también tiene o tuvo su herencia maldita en Zacatecas. Lo que comentó hace un momento es cierto, recibió el Estado en uno de los picos más altos de inseguridad, e incluso antes de que él llegara, y todavía no tenía coordinación como la que hoy tienen los dos fiscales del Estado, tanto como de Zacatecas, y también le quiero agradecer mucho la coordinación que ha tenido con nuestro fiscal general para poder lograr grandes resultados y objetivos que se propusieron las dos fiscalías. Antes de eso no se tenía ningún documento, ninguna colaboración, ni San Luis Potosí, ni Zacatecas. No se tenía ninguna información de los objetivos prioritarios de Zacatecas y viceversa también de San Luis Potosí. Esa falta de coordinación dejó a las dos entidades federativas en el olvido total de ante la delincuencia, y sobre todo incluso en San Luis Potosí, lo quiero decir, se llegó a mencionar en el caso de la Fiscalía Local del Estado que hasta tenía un cártel. Si ustedes recuerdan el famoso, fue muy ventilado a nivel nacional, el famoso cártel de la ministerial. Entonces imagínense hasta dónde estaban de podridas las instituciones tanto de Zacatecas como de San Luis Potosí, y hoy el trabajo que se hace con la Federación para darle vuelta a esto ha sido una labor titánica. Gracias. Sí, bueno, le agregaría por la pregunta, ya el gobernador se refirió a los objetivos que se mantiene el trabajo y el despliegue, y se estará informando conforme se vayan logrando, como se ha venido haciendo. En el caso de los cárteles, en el caso de Zacatecas, hay tres de manera activa identificar, que es el caso del Jalisco, del los Sinaloa y de el Golfo. Son los tres que tienen presencia en el territorio estatal. Buenas tardes, José Luis Vázquez de Canal 7. Preguntarle a ambos gobernadores específicamente cuáles son las acciones que se van a implementar en cuestión de seguridad, si va a haber un aumento de elementos policíacos en las fronteras, si se va a aumentar la plantilla, se va a adquirir nuevo equipo, ¿cuáles son las acciones específicas? Bueno, en el caso de San Luis Potosí, precisamente para lo que comentaban hace un momento para el tema de carreteras, arrancamos a partir ya de abril con 50 patrullas nuevas que estarán recorriendo únicamente caminos y carreteras. Es la nueva Guardia Civil de Carreteras, que estará operando en los límites de Zacatecas, en los límites de Nuevo León en la 57 y en los límites con Tamaulipas en la Huasteca Potosina. Un incremento de 300 elementos que ya están listos para salir a carreteras, 100 elementos más que ya entraron ahorita a la academia, ya en preparación más, llegaríamos a 400 nuevos, y seguimos reclutando, seguimos invitando a todos los jóvenes potosinos que quieran participar en esta tarea de la Guardia Civil Estatal. Está abierta la convocatoria, vamos a tener 300 cupos más para 300 jóvenes, capacitarlos en la academia. Una de las mejores academias del país es la de San Luis Potosí, y sin lugar a dudas va a seguir siendo el mejor. Lo que hemos comentado y todos ustedes saben, en San Luis Potosí somos la corporación mejor pagada del país también, y lo seguirá siendo en este 2022 con los incrementos que tendrán, para seguir fortaleciendo nuestra institución que es la Guardia Civil Estatal. Agregarle a los comentarios del gobernador, no inicia la coordinación, por fortuna, con la firma del convenio. Ya veníamos llevando a cabo algunas tareas específicas, nada menos el día de hoy por la mañana, en un operativo conjunto allá en el municipio de Pinos, con autoridades del gobierno de San Luis y autoridades del gobierno del estado. Se logró algunas acciones que se van a informar, y en días pasados llevamos a cabo también una serie de cateos buscando objetivos acá en San Luis, que forma parte ya ahora con la formalidad del convenio, y vamos a dar paso a la construcción de una nueva UNIRSE que estará en los límites, en la zona limítrofe de los dos estados, para mayor garantía de las fronteras y para este anhelo de pacificación. El convenio también conlleva el intercambio de información, lleva la intercambio de experiencias, la capacitación, las buenas prácticas
y la aspiración de la homologación de salarios para lograr lo que en algunos casos ya está haciendo San Luis con la mejora de salarios, mejores prestaciones. Vamos a intercambiar las buenas prácticas para fortalecer las corporaciones en una entidad y en otra. Entonces, ya iniciamos, no es a partir de la firma, ya estamos llevando acciones de colaboración entre las dos fiscalías. Ya podemos dar cuenta de una serie de cateos que se han llevado acá, dentro del estado de San Luis, en al amparo de esta coordinación institucional y de los convenios de colaboración. Entonces, lo que pretendemos que ahora ya con la formalidad robustecer las acciones, no solamente en materia de seguridad, como ya lo adelantó el gobernador, sino en el tema cultural, en el tema de desarrollo económico, a través del desarrollo industrial, a través del intercambio de actividades agropecuarias y varias acciones que habremos de estar dando cuenta de manera que vaya sucediendo. Por acá, buenas tardes. Yasmín Miramontes para CN13. Va un poco ligada a la pregunta de mi anterior compañero. Si tienen determinado ya el número total de elementos de las diferentes corporaciones por cada estado que van a estar participando en estos operativos. Y ahorita que mencionaban de la homologación de sueldos y así, si vería también alguna otra inversión. ¿Y de cuánto sería si tienen ya determinado algún presupuesto específico para estas labores que van a realizar en conjunto? Gracias. A ver, en el caso de San Luis Potosí, nosotros tenemos 250 elementos desplegados en esa frontera, más los elementos que tiene nuestro general Mario, más los elementos que tiene Guardia Nacional. Esa es la fuerza que San Luis ha mantenido en los últimos 4 meses en toda esa frontera, desde Salinas de Hidalgo, Pino Zacatecas, hasta Vanegas y la parte de norte de Zacatecas. En el caso que comentabas de... ¿Perdón? ¿Si habría algún presupuesto? Ah, el monto. Bueno, en el caso del monto, nosotros traemos este año 3.600 millones de pesos para el tema de seguridad pública, aumentando un 25% del año pasado, y de los cuales, bueno, pues traemos el reforzamiento de más de 2.000 cámaras en la ciudad, el proyecto de las 2.000 cámaras. Traemos 80 arcos que serán instalados ya en próximos días. La renovación por parte del C5, que como ustedes saben, en el caso de San Luis Potosí se nos está cayendo, que también está la investigación de la gente que construyó ese C5 en malas condiciones, costó miles de millones de pesos y ya se agrietó, ya se está cayendo. También traemos dinero para fortalecer el C5 y estamos en próximos días ya para inaugurar el C4 de la Huasteca Potosina, que cubre y alimenta 20 municipios colindantes con Veracruz y Tamaulipas. Bueno, para el caso de Zacatecas, nosotros traemos un ejercicio presupuestario de 1.800 millones de pesos en materia de seguridad. Traemos la construcción y el arranque también de un nuevo C5, en el que habremos de vincular a través de la inteligencia con la mejor tecnología. Y sí, al amparo de este convenio, vamos a plantear y vamos a deliberar para la construcción de esta nueva unirse, para la dotación de tecnologías en la zona limítrofe, y estamos de manera todavía oportuna. Yo quiero informar que el día de antier estuvimos celebrando la firma de convenio con la Secretaría de Seguridad, con la presencia del Secretario de Gobernación allá en Nuevo León, y hay dos fondos que se pusieron al servicio de los estados. Uno, de 1.000 millones de pesos, que de manera... al amparo de la fórmula del FAS, se va a hacer la distribución, y otro fondo que todavía no nos han autorizado a dar a conocer el monto, pero será un monto suficiente. Estos dos montos es voluntad que manifiesto en presencia del gobernador, seguramente se le informará una vez que les llamen también, porque lo están haciendo por regiones. A mí me correspondió la región norte, donde acudieron 10 gobernadores, poner a disposición para este convenio de pacificación, de coordinación con el estado de San Luis, para fortalecer todas las acciones en la particularidad que venga a complementar y a reforzar
toda la estrategia de seguridad de la entidad, como lo ha estado manifestando el gobernador, que de manera cotidiana, ordinaria, realizamos. Entonces, sí va, estaremos informando de manera puntual que en el caso de Zacatecas, por la prioridad, por la suscripción de este, seguramente nos vamos a ir al ejercicio de 2,000 millones de pesos, de los cuales vamos a poner una parte a disposición una vez que vayamos avanzando en el desarrollo de la firma del convenio que hemos suscrito el día de hoy. Terminamos con la sesión de preguntas y respuestas. A ver, si quieres, yo te comparto primero. Nosotros no cambiamos la estrategia de seguridad, seguimos empujando la que tenemos. Ahora estamos agregando la nosotros en la frontera con Zacatecas, con más elementos y con una mejor coordinación. Eso sería en cuanto al estado de San Luis Potosí. Sí, en el caso de Zacatecas, reforzamos la estrategia. Nosotros ya lo dijimos desde un principio. Primero, vamos a sostener nuestra decisión de acogernos a la estrategia nacional, porque son varias aristas donde viene la participación del ejército mexicano, viene la participación de la Guardia Nacional, viene la participación de las fiscalías, de la delegación federal. Son una serie de componentes que hacen efectiva el combate al delito. Entonces no vamos a variar en cuanto a la estrategia nacional. Estas acciones, como la del día de hoy con la firma del convenio, es robustecer y fortalecer la capacidad operativa de acción, de coordinación, al amparo de este tipo de instrumentos que nos den mejores resultados para el acompañamiento de esta estrategia de seguridad. Sí hay un reforzamiento, sí hay nuevas acciones, nuevas actividades, como se manifiesta, pero no hay cambio de estrategia, hay reforzamiento y hay una visión complementaria, integral ahora con el acompañamiento de las entidades que, por cierto, he compartido con el gobernador de San Luis. Este será el primero de muchos convenios, porque en el caso de Zacatecas, el interés que hemos intercambiado el gobernador y un servidor, haremos lo propio una vez que vayamos al desarrollo del acuerdo y de la plática con los gobernadores vecinos de otras entidades de la República. Muchas gracias a todos y todos ustedes, señoras y señores. Procedemos a lo que es la fotografía oficial de la firma de convenio de cooperación para la construcción de la paz.